la primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas de los hijos. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cantarle, cantarle, salmos a Él, hablaré.
mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Y el mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Después de la caída Dios quiso la promesa de redención. Y vino la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecid a Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle. Salmos a Él, habla de todas sus maravillas. La, 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 la,
mi pedestra es. Oh, cantadle, cantadle al Mosaje, habla de todas sus maravillas. Cantadle, cantadle al Mosaje, habla de todas sus maravillas. Oh, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendecía a Dios en las congregaciones. Vosotros la estirpe de Israel. La gloria de Dios.
Sobre él y por su herida fuimos sanados.
Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo le bendiga a todos, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios? Amén, mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar gracias por este grandioso día que nos ha tocado vivir. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti una vez más, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, porque es tu palabra perfecta, tu palabra dador de toda dádiva, Señor, dador de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado y por habernos enviado en la escena de este último tiempo, oh Señor. Muchas gracias, Padre. Tú dijiste en Juan 14:19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también veréis. Oh Padre amado, es tu palabra en cada uno de vosotros que nos ha mantenido con vida hasta este último tiempo, Padre amado. Con razón, en este último tiempo tú estabas también con nosotros, con el profeta de Apocalipsis 10:7, un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos, oh Padre. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre amado. Y este mensaje ha rodeado por todo el mundo, oh Señor, muchas gracias. Razón que decías en Habacuc 2:14, oh Padre amado, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Este mensaje glorioso, este mensaje perfecto, llegando hasta el último rincón. El profeta dijo, hasta la chusma del oeste, oh Padre amado. ¿Quiénes somos nosotros, oh Padre, que tú nos enviaste este grandioso mensaje para cumplir tu última promesa de Apocalipsis 18:11, siendo Juan el tipo de la novia? Dice Juan que la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta es la razón, este es el motivo, Padre. No somos de nosotros mismos, Señor, acercándonos, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Muchas gracias por este gran privilegio. Iniciamos este compañerismo con la lectura de a través de los mensajes que tú enviaste, oh Padre. Bendice grandemente a cada corazón, cada alma que estará lecturando, Señor. Permite hacer de la mejor forma, Señor, para entrar en la cena de tu palabra, oh Padre, para entender cómo el profeta estaba pasando en la cena cumpliendo ese Apocalipsis 10:7, oh Padre. Nosotros queremos hacer lo mismo como hizo él, oh Padre, entrar en la escena de tu palabra, Señor. Allá hace 4,000 años, Noé estaba construyendo el arca y todos, cuando llegó el día,
entraban, oh Padre. Igual nosotros aquí, este mensaje ha sido predicado y queremos entrar rápidamente a la escena de tu palabra, oh Señor, pasando por santificación, justificación y bautismo del Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, unge con tu Santo Espíritu cada alma, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios, empezando con la lectura del mensaje La reconciliación a través del compañerismo de Dios, predicado en Sturgis, Michigan, Estados Unidos, el 20 de enero de 1956. Voy a empezar con los párrafos del 60 al 64. Párrafo 60. Allá está un gran canal delante de cada uno de nosotros. Es un gran canal oscuro esperando allá. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un paso más acerca a eso constantemente. Después de un tiempo, latirá por última vez y tendremos que entrar. Allí es un lugar llamado muerte. Está delante de cada mortal. Yo tengo que ir también. Yo no sé cuándo será mi último latido aquí. Pero cuando venga, yo quiero hacer esto. Yo quiero entrar sabiendo esto. Que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección, para que cuando él llame de entre los muertos, seré llamado a salir de allí. Párrafo 61. No hace mucho tiempo, un agente de seguros estaba en mi casa. Nada en contra de los seguros, pero él dijo, Billy, quiero venderte una póliza. Yo dije, yo tengo seguro. Él sabía que yo no tenía ningún seguro terrenal. Yo dije, yo tengo seguro. Mi esposa me miró como diciéndome, ¿qué dijiste? Yo dije, yo tengo seguro. Él dijo, Billy, ¿qué clase de seguro tiene? Yo dije, ¿qué seguridad? Mío es Jesús. Y él me ha dado su gloria a gozar. Soy heredero junto con él. Lavado en su sangre, nacido otra vez. Él dijo, Billy, eso está bien, yo reconozco eso y eso es bueno. Yo no, eso está bien, pero dijo, Billy, ¿eso me metería aquí en el cementerio? Yo dije, pero me sacará, hermano. Yo no estoy preocupado de estar allá. Yo estoy preocupado de salir de allí. Es la cosa principal. De alguna manera llegaré allí y saldré debido a esta seguridad bendita. Jesús hizo la promesa. Yo la creo con todo mi corazón. Párrafo 62. Demos vuelta a nuestra cámara para los momentos de clausura. Por un momento ahora, vayamos al Edén otra vez. Yo puedo ver a Eva parada allí. Yo estuve parado no hace mucho tiempo allá. Fui al monte Marte, allí en Atenas, y yo estaba observando una fotografía allí que algún artista griego había pintado de la creación. Era una burla del cristianismo. Allí estaba Eva, la bestia más horrible que ustedes hayan visto. ¡Oh, qué cosa! Yo nunca he visto una persona verse así como Eva. Y allí estaba Adán, con pelo saliéndole de su nariz, largo de esa manera, y se miraba como alguna clase de gigante prehistórico. No hay tal cosa como esa. Cualquiera que haría eso tiene una mente deficiente, una mente pervertida. Ellos no conocen a Dios. Párrafo 63. Eva era la mujer más hermosa que alguna vez tuvo en la tierra. Ella era el pensamiento perfecto de Dios de una mujer. Y Adán era el hombre más perfecto que vivió. Cuando él fue manifestado y Cristo lo probó.
Allí estaba él. Yo puedo ver a Adán. Con grandes hombros fuertes y varoniles, sus grandes músculos en sus piernas, su cabello con mechones colgándole en su cuello. Yo puedo ver a Eva, hermosa, su cabello rubio colgándole en su espalda y sus ojos tan azules como el cielo y brillando como las estrellas. Ella no tenía que usar nada de Mac Factor para hacerla bonita. No, señor. No, señor, el pecado fue lo que hizo eso. Pero mire, hermano, ella fue hecha a imagen de Dios. Ella fue hecha a la imagen del hombre después que Dios la había creado hermosa para nunca morir, para nunca envejecer, para nunca arrugarse, para nunca. El brillo se fuera de sus ojos. Ella debería ser hermosa eternamente. Párrafo 64. Ni tampoco los hombros de Adán estarían caídos, o el cabello se tornaría canoso, o algún deterioro en él, caminando perfecto en amistad y compañerismo con el Padre. ¡Qué cuadro tan hermoso! Entonces, cuando el pecado entró, y Dios vio que ellos habían pecado, él, antes que él pudiera aún pronunciar juicio, él tuvo que matar a un cordero inocente o bestia y poner las pieles allá para cubrirlos, para hacer una muerte sustitutoria, proveyendo para que el adorador viniera a él, y Adán y Eva parados en su presencia. Yo puedo ver a Eva con esos ojos hermosos. Ahora, después que el pecado había entrado, las lágrimas lo llenaron y corrieron por sus mejillas. Yo puedo ver a Adán con esa viveza de ojos fuerte mientras contemplaba la tarde y los vientos suaves soplando, en donde había hecho a la bestia obedecerlo y a los vientos y a las olas obedecerlo. Todo lo demás tenía que obedecerlo. Él tenía completo dominio sobre todo aquí en la tierra. Él se dio cuenta que había perdido su compañerismo con Dios. Lágrimas, mostrando que él ahora era mortal, gotearon de sus ojos y corrieron hasta su seno y gotearon sobre la cabeza de Eva. Yo puedo verla a ella mirar hacia arriba y decir a Adán, yo soy la causa de eso, cariño. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 65 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, la reconciliación a través del compañerismo de Dios. Párrafo 65. Ahora, Adán no fue engañado. No, señor, Adán no fue engañado. Adán supo exactamente lo que él estaba haciendo, pero Eva fue engañada. Y Adán no salió porque él había transgredido. Él no había transgredido. Él no fue engañado. Él no salió por causa de haber sido engañado. Él salió porque él amaba tanto a su esposa que se salió con ella. Un tipo muy hermoso de Jesucristo, no conociendo pecado, pero fue al infierno y tomó nuestro lugar para redimir a su esposa, la iglesia. No vayan a errar en eso ahora, o a enredarse. ¿Ven? Adán no fue engañado, Timoteo 3. Él no fue engañado, sino Eva, siendo engañada, cayó en la transgresión. Eso es correcto. Adán salió con ella para estar con ella. Y Cristo descendió del cielo, el Dios inmortal, y fue hecho carne y moró entre nosotros aquí, para ser uno de nosotros, para morir como un pecador en el Calvario, para redimirnos de nuevo al compañerismo con Dios otra vez. Es una historia hermosa. Él no tenía que hacerlo, pero él lo hizo debido a su amor por la iglesia y la humanidad perdida. 66. Yo puedo verlos mientras se desvían de Dios. Yo puedo ver a Adán mientras empieza a caminar y Eva, él con su brazo sobre Eva, mientras empezaron a salir fuera del huerto del Edén. Y el gran Jehová, Dios parado allí. Yo puedo ver todas las grandes eternidades sin fin.
No hace mucho tiempo yo tuve el privilegio de mirar por medio de un telescopio allá en el Monte Palomar. Yo podía, Monte Wilson, yo podía ver a 120 millones de años luz en el espacio. Y más allá de eso todavía hay espacio. Y me preguntaba, ¿cuán sin fin es la eternidad? Y todavía Dios, quien cubrió todo espacio y eternidad, yo puedo verlo a Él embotellado en cuatro letras pequeñas, A-M-O-R. Él simplemente no podía soportar ver a sus hijos ser rechazados para ser unos vagabundos, para ser unos que andarían de lugar en lugar y que nadie los cuidaría. Y ahora miren, yo lo veo a Él que por gracia soberana, párrafo 67, cuando Dios hace un pacto con el hombre lo romperá cada vez. Él siempre lo hizo, pero Dios allí, Él mismo hizo un pacto. Nunca dijo, si tú lo haces, o algo o lo otro, yo pondré enemistad, proponiendo un salvador entre la simiente de ella y la simiente de Satanás. Y ahora veamos, han pasado 4,000 años y todo el tiempo, una sombra de la sangre por medio de la ofrenda de ovejas y cabríos y demás, lo cual no podía quitar el pecado, sino solo cubrirlo. Ahora estamos 4,000 años después. Demos vuelta a nuestra cámara para este lado, a 4,000 años después. Levantemos las persianas en esta mañana. Estamos en Palestina, estamos en Jerusalén. Yo oigo el alboroto más horroroso afuera. ¿Qué es? Oh, es el populacho. Algunos por este lado y algunos por ese lado. ¿Qué es? Allí viene el gran sumo sacerdote con su turbante en su cabeza. Aquí viene el otro sacerdote. Fuera con tal hombre, fuera con tal hombre. 68. Yo oigo a una mujer llamada Magdalena corre al frente y decir, ¿qué ha hecho él? Nada más que sanar a sus enfermos y hacer el bien. ¿De qué lo acusan a él? ¿Cómo pueden condenarlo a él? Él no ha hecho nada. Alguien la abofetea y dice, ¿creerían ustedes a esa mujer en lugar de su sacerdote? La arrojaron fuera del camino. 69. Yo oigo algo arrastrándose y miro. Allí viene una vieja y áspera cruz arrastrándose por ese empedrado. Yo veo la carne abrírsele en sus hombros a medida que él la cargaba, con una corona de espinas sobre su frente, aquí, y la sangre y los escupitajos de mofa colgándole en su rostro. Y su verlos burlándose, los desnudarían, lo iban a desnudar en unos cuantos minutos, así que ellos le habían puesto su manto, tejido sin costura, que ellas le habían tejido para él, Marta y María. Y aquí viene él arrastrando la cruz, tambaleándose y sangrando, haciendo una huella ensangrentada, a través del único lugar en el que Dios reconocería a un pecador fatigado que venga, viniendo a través de las huellas ensangrentadas del Señor Jesús, a través de la sangre derramada. Párrafo 70. Aquí va Él por la calle, cargando la cruz. Él va subiendo el monte. Más allá Él se cae. Simón el Cirineo, un hombre de color, vino y le ayudó a cargarla. Obsérvenlo. Yo miro su espalda. Miro en ese manto blanco alrededor de sus hombros. Veo que hay pequeñas manchas rojas por todo su manto. Me pregunto, ¿qué es eso? A medida que él sube el monte, esas manchas empiezan a hacerse más grandes y más grandes y más grandes y más grandes. Después de un rato, las veo que todas se unen en una gran mancha de sangre. Y yo oigo algo así. Entre corchetes, el hermano Branham hace un sonido de chapoteo. ¿Qué es? Es el segundo Adán, aquel sin pecado.
vino a tomar el pecado, vino a redimirnos de la que el primer Adán hizo, vino a redimirnos de nuevo al compañerismo, derramando su propia sangre. Y a medida que él va subiendo el monte, la muerte golpeándolo, aguijoneando alrededor de su rostro. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 71 al 75. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje La Reconciliación a Través del Compañerismo de Dios. Mensaje predicado el día 20 de enero del año 1956, párrafo 71. ¿Alguna vez han visto a una abeja? Una abeja aguijoneándole a él de esa manera, pero los insectos de la tierra tienen aguijones, pero se nos enseña que si una abeja alguna vez los llega a aguijonear a uno muy profundamente, allí todo terminó para esa abeja. Cuando se aleja volando, deja su aguijón allí, ya no puede aguijonear más. Y la abeja de la muerte, quien había tenido agarrado al hombre en cautividad por 4,000 años bajo temor, estaba zumbando alrededor de él, estaba casi lista para aguijonearlo. Y después de un rato, esa abeja ancló su aguijón allí adentro, pero él le quitó su aguijón cuando ella se fue. Y hoy un creyente puede caminar directamente en la faz de la muerte, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Párrafo 72. La muerte ya no tiene aguijón para el creyente. No, Señor. Él entra directamente en la presencia de Dios. Cuando ellos estaban construyendo ese pedazo grueso de madera ya hace como un año, yo estuve allí en esa habitación pequeña en donde ellos le cortaron la cabeza a San Pablo. La arrojaron allí en el desagüe, en la alcantarilla. Ese gran poder de Dios estando allí escribiendo esas epístolas. No podía evitar que mi corazón temblara. Y allí en donde dijeron que Pedro fue enterrado. ¡Oh, qué cosa, tal tontería! Y allí en ese lugar en donde San Pablo fue decapitado, en donde yo estaba. Y ellos le dijeron, muy bien, Pablo, tú estás al fin del camino. Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dijeron, hay un sepulcro esperándote. Pero, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Párrafo 73. ¿Por qué lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Él siguió esas huellas ensangrentadas siendo él mismo un asesino, como un perseguidor de la iglesia. Él subió como un hombre religioso y renunció a todo lo que él había hecho. Toda su injusticia, él lo arrojó a cada lado de esa manera y cayó en la cruz y reconoció la sangre de Jesucristo. La única manera apropiada para que los pecadores lleguen a Dios. Y allí fue reconciliado con Dios por medio de fe. Y Dios le dio el Espíritu Santo cuando él fue bautizado allá en el río de Damasco. Se fue a Egipto por 3 años y luego regresó predicando la fe que él una vez encarceló. ¿Por qué eso? Él había venido por la manera provista de Dios. Párrafo 74. Y en esta noche, mi amigo, hay una manera provista para usted. Hay una manera provista para esta gente enferma sentada aquí que ha venido. Quizás los miembros de la iglesia de mi hermano que están, quizás él ha orado por ellos. Yo no sé. Yo no puedo decirles, pero ellos, hay una manera provista para ustedes y sus enfermedades también. Hay una manera provista para ustedes que están aquí enfermos y afligidos. Hay una manera provista para ustedes pecadores, para ustedes descarriados, para ustedes tibios. Hay una manera provista y esa es la sangre de Jesucristo que nos trae dentro del completo compañerismo con Dios. Y ustedes hablan de un avivamiento chapado a la antigua brotando aquí por toda esta ciudad.
Ustedes tendrían un verdadero avivamiento si ustedes solo pudieran reconocer eso para todo lo que ustedes tengan necesidad en esta noche. Todo está terminado en el Calvario. Párrafo 75 por 1. La salvación está terminada. La reconciliación fue terminada. La sanidad divina fue terminada. Todo lo que ustedes necesitan en la jornada terrenal fue terminada en el Calvario. ¿Tienen ustedes la fe en esta noche para subir allá a la faz del Calvario y decir, Padre, yo ahora pido en el nombre de Jesús por mi alma o por lo que sea, y reconocer que Dios ha prometido que Él daría cualquier cosa que Él prometió? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda injusticia. Tenemos compañerismo el uno con el otro. Oremos. Nuestro Padre Celestial, viniendo a la clausura de esto, ¿cuántos comentarios en esta noche, en esta plataforma aquí, en este auditorio de la escuela? ¡Oh Dios! Pienso de San Pablo predicando ese mismo tipo de evangelio, la sangre de Jesucristo, al grado que un muchacho se cayó y se mató, y él puso su cuerpo encima de él y volvió a vida. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 76 al 80. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, la reconciliación a través del compañerismo. Párrafo 76. Oh Dios, tú eres el Dios de los profetas. Tú no estás sordo, ni tampoco estás ciego, ni tampoco estás sin entendimiento. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada movimiento. Tú dijiste que aún tú sabías cuando los gorriones se caían en la calle, ninguno de ellos pudieran caer sin que el Padre se diera cuenta. Y Dios, aquí en esta noche, quizás haya hombres jóvenes o mujeres, quizás haya ancianos y ancianas. Yo no los conozco, Señor, pero sin venir por medio de la sangre derramada provista de Dios allá en el Calvario, vengan y reconozcan eso y nazcan de nuevo por el Espíritu de Dios. Están perdidos, Señor. El mañana quizás nunca venga. El sol quizás nunca se levante otra vez. Esta quizás sea la última noche. Este quizás sea el último momento. Si es Padre, tú sabes, tú quien conoces los corazones de los hombres, yo pido que tú permitas que esa persona en esta noche reconozca que él está en la presencia de la cruz del Calvario y el sacrificio está colgado allí por él. Jesucristo, el Hijo de Dios, concédelo, Padre. Párrafo 77. Y mientras tenemos inclinados nuestros rostros, nuestros ojos cerrados, me pregunto en esta noche, mientras estamos en el edificio, si hubiera una persona aquí en esta noche que es un forastero de Dios, que dijera, no a mí como ministro, sino a Jesús como su creador, y levantaría usted su mano, diría, Dios, ten misericordia de mí. Recuérdeme en oración, hermano Branham, en este servicio, que Dios me dé la experiencia de la que usted estaba hablando en esta noche. ¿Levantaría usted su mano? ¿Hay una persona en cualquier parte del edificio que levantaría su mano? Si usted es metodista, presbiteriano, pentecostal, no importa lo que usted sea, si a usted le falta la sangre, eso depende de usted, amigo. ¿Levantaría su mano? ¿Diría, ore por mí, hermano Branham? Yo ahora aquí levanto mi mano al Dios Todopoderoso, que yo verdaderamente quiero nacer de nuevo y entrar en compañerismo con Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué mis oraciones no eran contestadas? ¿Por qué no podía llegar a algo? Yo he vivido una vida a medias, al revés, y entrando y saliendo y dando vueltas.
Parece que yo no puedo llegar a algo, hermano Branham. Y yo oro, pero parece que Dios no contesta mi oración. ¿Qué es lo que pasa? Usted está fuera de compañerismo. Párrafo 78. Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dijo, si vosotros habitáis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que quisieres. El que escucha mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, nunca más condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Reconoce usted en esta noche que le gustaría estar en ese lugar y quisiera ser recordado en oración mientras terminamos? ¿Levantaría usted su mano rápidamente ahora? Dios le bendiga a usted, señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga, pequeñito. Dios le bendiga. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Reconocerá? Dios le bendiga, señor. Muy bien. Continúen con sus rostros inclinados y levanten sus manos. Dios le bendiga. Muy bien. Párrafo 79. Muy bien. Alguien en los balcones levantaría su mano diciendo, hermano Branham, honestamente, yo no vivo la vida correcta. Dios sabe eso. Y yo quiero. Usted es honesto de corazón, hermano. Usted es honesta de corazón, hermana. Y mire, no mueran en esa condición. Oh, amados, si ustedes mueren en esa condición, ustedes están perdidos. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo. Y usted dice, yo me he unido a iglesias. Yo he hecho todo, hermano Branham, pero todavía simplemente yo no puedo obtener ese compañerismo que yo quiero. Simplemente no me parece que puedo saber que cuando yo me arrodillo, Jesús está parado allí y que yo lo amo y que Él me habla. Y luego que yo le pido algo y lo veo a Él ir y hacerlo por mí, yo quisiera que pudiera vivir esa clase de vida. Y quisiera que pudiera vivir así de cerca a Él. Yo quiero, hermano Branham. Y yo levanto mi mano a Dios y Él me ve. Y que Él me traiga dentro de ese compañerismo. Párrafo 80. Algunas 4 o 5 manos se han levantado. ¿Alguien más levantaría su mano? Si quisiera, diga, yo también, hermano Branham. Quiero ser recordado en esta oración de clausura, que usted, Dios me traiga dentro de este compañerismo. Hay un descarriado aquí que diría, oh Dios, ten misericordia de mí. Yo quiero regresar a la iglesia. Yo quiero regresar a Dios y vivir la vida que una vez viví. Yo estoy alejado de Dios ahora. Hablé con una anciana el otro día. Pobre ancianita. Ella me dijo que ella era una miembro de una fina iglesia y como la mujer no sabía quién era yo, parado allí, empezó a maldecir y a causar un alboroto. Yo dije, debería usted de avergonzarse. Y ella me miró y yo traía puesto un overol viejo. Y cuando le dije a ella que yo era un ministro, ella me miró y se rió de mí y yo dije, bueno, usted debiera conocerme. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 81 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje de la reconciliación a través del cristianismo de 20 de enero del 56, párrafo 81. Y empezó a llorar. Ella con sus manos cogió mi mano, dijo, hermano Brana, estoy avergonzada
de mí misma. Yo una vez era una cristiana, pero me he alejado. Dijo, oh, oré por mí para que Dios me haga cristiana. Yo dije, seguramente, hermano, ahora, ¿pudiera usted hacer tanto así y decir, ahora, Dios? Aquí mismo en la iglesia, en donde la dedicamos para servicios de iglesia, levantaría su mano, diría, Dios, ten misericordia de mí, porque me he alejado de Dios. ¿Cuántos hay aquí que no han nacido de nuevo? Ustedes van a la iglesia, pero saben que no han nacido de nuevo. Levantarían ustedes su mano y dirían, recuérdame, hermano Brana, antes Dios, porque yo no he nacido de nuevo. Yo no tengo el Espíritu Santo. Yo voy a la iglesia, pero cuando se refiere a ese compañerismo íntimo con Dios, yo no lo tengo. Yo necesito nacer de nuevo, no obstante que voy a la iglesia, pero yo quiero que usted ore por mí. ¿Levantarían ustedes su mano? Alguien en el auditorio 82. Ahora, recuerden, amigo, yo no lo conozco, Dios sí lo conoce, ¿ven? Hay un grupo pequeño aquí, 200 personas o más sentadas aquí en esta noche. No será mucho tiempo. Hay hombres aquí y mujeres de edad avanzada. Su cabello está canoso. La naturaleza prueba que ustedes no van a estar aquí por mucho tiempo. Ustedes saben eso con toda sinceridad. Eso es correcto. Y miren, hay algunos jóvenes aquí que partirán antes que ustedes. Miren a los pequeños bebés, ellos acaban de traer uno con la leucemia y otro, oh, qué cosa, polio y todo lo demás, ¿ven? Ustedes no saben cuándo van a partir. La muerte no hace acepción de personas, así que si ustedes no están correctamente bien con Dios antes que entremos en estas otras dos noches de servicio, levantemos nuestra manos y digamos, Dios, recuérdame, yo tengo necesidad de ti. Muy bien. Ahora, mantengan sus rostros inclinados, como 5 manos fueron levantadas, 83. Ahora, nuestro bondadoso Padre Celestial, dándonos cuenta que solamente somos hombres mortales, que no hay mucho que nosotros podamos hacer al respecto. Somos mortales, solo somos hombres, pero tú eres Dios. Tú puedes hacer lo más grande, tú puedes hacer los grandes poderes. Señor, tú los tienes todo bajo tu control. Y ahora estas personas que han venido a través de la nieve para estar sentados aquí esta noche, para escuchar la historia sencilla de la cruz y de la provisión de Dios, de cómo regresarlo y hacerlos hijos e hijas de Dios. Ellos han venido con sinceridad en sus corazones. Ellos están reunidos aquí en el edificio en esta noche. Te pido, Padre, ellos tuvieron el valor de levantar sus manos. Y yo no sé, Señor, pero yo creo que había mucho más que debería hacerlo. Haberlo hecho. Y Padre, te pido que por medio de la misericordia de Cristo, que tú no permitirás que ni uno de ellos se pierda de lo que han estado sentados aquí en esta noche. Que ellos a partir de este mismo momento en adelante, en sus corazones, hagan una decisión en estos momentos. Y en donde la sangre apropiada de Jesús ha sido hecha suficiente para encargarse de todos sus pecados. Te pido que tú lo concedas, Señor, esta misma noche, y que ellos lleguen a estar en un compañerismo íntimo contigo de tal manera que tú lo reconozcas como tus hijos e hijas y les des el beso del sello del Espíritu Santo sobre sus corazones hasta que el amor divino sacuda sus corazones fuera de esta conglomeración mundana de diversiones y de confusión y de cosas poseídas por el diablo que tenemos en esta tierra, a las cosas celestiales, las cuales vienen pronto al terminar el día del hombre, en la venida del día del Señor.
Concédelo, Padre, lo pedimos por medio de nuestro Señor, del nombre de Jesús. 84. Y con sus rostros inclinados, yo me pregunto si algo quisiera ser recordado en oración esta noche por una enfermedad. ¿Levantaría usted su mano? ¿Diría, recuérdeme, estoy enfermo? 1, 2, 3, 4 manos. Muy bien, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, pedimos que en el nombre del Señor Jesús, estas personas aquí que están enfermas y necesitadas, oh Dios, concede que antes que estos 3 pequeños servicios terminen, que no haya una persona débil en nuestros medios, que ellos estén clamando las alabanzas de Dios y caminando por las calles y que vean que sus doctores lo den de alta diciendo, ya no hay necesidad de venir, algo ha sucedido. Concédelo, Señor, tu programa, todo suficiente, Señor, tu sangre es toda suficiente en esta noche para sanar a cada uno de ellos. Y yo pido que tú lo concedas, permite que tu misericordia descanse sobre cada uno de ellos. Te lo pido por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, mientras levantamos nuestro rostro y la pianista, si usted viene al piano, venga aquí, hermano, por favor. 85. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Veámoslos levantar su mano. ¿Han cantado alguna vez esta alabanza antigua? Yo le amo. ¿La han escuchado cantar alguna vez? Muy bien, denos la... ¿Sabe esa hermana? Denos un tonito de ella. Ahora, yo no soy un cantante, pero tratemos de cantarla. Yo le amo, yo le amo, yo le amo. Porque él a mi mamá y me compró mi salvación allá en la cruz. Yo le amo. Ahora estreche la mano al que está cerca de usted. Diga, Dios le bendiga a alguien sentado enseguida de usted. Le amo. Porque él a mi mamá y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, con sus manos levantadas, yo le amo. Ahora, inclinen su rostro, cierren sus ojos y estén en oración. El hermano le había... Le habla a alguien. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje La reconciliación a través del compañerismo de Dios. Continuamos con el siguiente mensaje. Velo adentro, predicado en Troy, Michigan, Estados Unidos, el 21 de enero de 1956 por el hermano William Mario Branham. Continúa con este nuevo mensaje, hermana Rosalia, párrafo del 1 al 5. Amén, hermanos. Comenzando este nuevo mensaje, velo adentro, párrafo 1. Gracias, hermano Jackson. Gracias, hermano. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias a ti nuevamente esta noche. Desde lo más profundo de nuestro ser, por el bendito privilegio que tenemos de reunirnos juntos bajo las bóvedas celestes, aquí esta noche en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, quien nos prometió que dondequiera que estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Y tenemos esta seguridad bendita esta noche de que Él está aquí, pues nos hemos reunido en su nombre. Y con la promesa divina que Él nos dio de que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y rogamos esta noche, Padre, que tú bendigas, Señor, la palabra de una manera especial esta noche y que ella se ancle profundamente en cada corazón y que el incrédulo se convierta en creyente esta noche, que aquellos que están cansados a lo largo del camino sean animados, sana a los enfermos y afligidos y obtén gloria para ti mismo. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Y un buenos días especial a todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente esta noche en el servicio del Señor. Me alegra ver al hermano Smith aquí. Él es del tabernáculo de allá en Jeffersonville. Y creo que vi al hermano Ahmed allá arriba en el balcón de Ohio, aquí. En alguna parte, un veterano que recientemente fue sanado de problemas del corazón en una de las reuniones. Estamos contentos de verlos aquí esta noche.
y de verlos a ustedes que estuvieron aquí anoche de vuelta nuevamente esta noche para el festín del Evangelio que hemos estado disfrutando. El Señor ha estado bendiciéndonos la última noche. Yo como que me asusté de ello, aún hoy, ustedes saben, nosotros como que almacenamos ese maná, entre paréntesis, ¿no es así? Hasta el momento en que lo necesitamos y lo necesitamos a cada hora. Ahora es una cosa maravillosa servir al Señor. No hay nada semejante. Algunas personas pudieran pensar que es una tarea tremenda servir al Señor, pero yo pienso que es un gozo. ¡Oh, qué privilegio servirle a Dios! Párrafo 3. Y ahora, mañana nuestros servicios, me supongo, comenzarán como a las 2. ¿Es correcto eso, hermanos? Entre corchetes, un hermano dice, a las 2:30. A las 2:30, es esa la hora para yo estar aquí. Y para los preliminares, las 2:30. Para los servicios, entre corchetes, no los preliminares, comenzarán a las 2:30. Usted puede estar aquí como a 3:10. Muy bien. Los servicios de predicación comenzarán a 3:10 mañana y durarán 1 a 2 horas. Ahora, la razón que hacemos eso, si da la casualidad que esté otro ministro aquí en la localidad o aquí en algún lado, la razón que yo hago esto es porque, ven ustedes, viniendo así de esta manera, solo un pequeño compañerismo con el hermano Smith y con su iglesia, y como les dije anoche, nosotros lo tuvimos y luego en una tarde nosotros no programamos esto como una campaña de sanidad. Simplemente vinimos como un pequeño compañerismo juntos para que pudiéramos tener un pequeño tiempo de compañerismo. Y ahora el domingo por la tarde, nosotros lo tenemos el domingo en la tarde para que si hubiere algunas personas que asisten a otras iglesias y que les gustaría tener compañerismo con nosotros por un ratito, bueno, nosotros no interferimos con los servicios de ellos, ningún otro servicio. Párrafo 4. Ahora, si hay, veo que hoy debe haber visitantes con nosotros. Tenía una carta aquí, seguramente está en el bolsillo de mi abrigo. Me pregunto si esa muchachita visca que fue sanada en, yo creo que fue aquí en una de las reuniones de Michigan, que no recuerdo. ¿Cómo dice? Entre corchetes, un hombre dice, Battle Green. Sí, no, yo creo que fue antes, quizás fue en Battle Green. Una muchachita visca que fue sanada. Yo recibí una carta de ella hoy, tenía su fotografía. Me pregunto si ella se encuentra en el edificio esta noche. Una muchachita visca. Y creo que fue sanada en las reuniones de Battle Green. Yo tengo la carta allí en mi bolsillo y su fotografía. También tengo una carta de una dama que fue sanada en otra reunión, aquí en algún lado, y así me hizo sentir muy bien al leer sus testimonios. Siempre es bueno, yo desearía que tuviera tiempo para leerlos y lo demás, pero nosotros guardamos esos testimonios y no de estos días. Si el Señor lo permite en esta nueva cosa que estoy empezando para el Señor, muchos de ustedes. Por último, el párrafo 5. ¿Cuántos de ustedes leen el periódico del hermano Madson Post, que se llama, creo, El Heraldo de la Ley de la Fe? ¿Ustedes conocen ese? Bueno, la visión está relatada en ese. Y la voz de sanidad y el heraldo de su venida. Y en muchos de esos está una visión que el Señor me ha dado recientemente para, entre paréntesis, creo yo, lo mucho más abundantemente que yo jamás había conocido. Y es por eso que esta noche simplemente estamos descansando y esperamos que comience la reunión en Phoenix, donde Dios, en su divina gracia, ha hecho algo para nosotros, lo cual, déjenme decirles, yo creo que va a ser más allá de cualquier cosa que yo haya conocido en toda mi vida. Y yo creo que el Señor Jesús viene pronto. Y si grandes cosas han de aparecer, así, antes de su venida, y estamos viviendo en el día para verlo a medida que está avanzando ahora. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Narcisa, en los párrafos del 6 al 10. Dios les bendiga, hermanas y hermanos.
vamos a continuar con el mensaje Velo Adentro, predicado el 21 de enero de 1956. Párrafo 6. Alguien me dijo no hace mucho sobre los servicios de campaña de sanidad. Ustedes saben, un hombre que no creía me recibió una carta y dijo que a él le gustaría preguntarme algo. Él dijo, la primera cosa, reverendo Branham, dijo él, si usted es un apóstol o un profeta o algo, yo dije, mire, yo nunca dije eso. Dije, yo era un siervo del Señor. Dije, yo no podría sanar a la gente y más nadie puede sanar a la gente. Dios ha hecho eso en la expiación en el Calvario. Esa es una obra consumada y eso es correcto. Usted nunca fue salvo hace un año, ni hace 10 años, ni hace 15 años o hace 6 semanas. Usted fue salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió en el Calvario. Usted pudiera haberlo aceptado hace 10 años o hace 15 años. Pero la obra para su salvación fue completada en el Calvario. Correcto. La cuestión es que usted no le pone ni le quita. Usted simplemente cree lo que Dios ya ha hecho por usted en Cristo y está terminado. Eso es todo. Es como si usted me comprara a mí un boleto de avión para irme a casa. O algo, o alguna otra cosa, ya está pagado. La única cosa que yo tengo que hacer es aceptarlo. Así es con la sanidad divina o cualquier atributo de la muerte de Cristo. Es sobre esa la misma base, la obra consumada en el Calvario. Párrafo 7. Sé que tenemos muchos charlatanes en el campo hoy, entre paréntesis, sabemos eso, que predican la sanidad divina. Ustedes tienen muchos predicando la salvación también. Eso es correcto. Ciertamente lo tenemos. Pero ustedes tienen que saber que se necesita el dólar falso para hacer que el dólar verdadero realce el valor. Y la Biblia dice que como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos lo harían. La Biblia predice que en los últimos días aparecerían profetas y señales y maravillas. Y él dijo, mire, los apóstoles nunca fallaron una sola vez. Cada caso que vino a ellos, ellos fueron sanados cada vez. Y miren, un erudito haciendo una declaración como esa, ¿ven? Se suponía que era un erudito. Pues yo dije, nunca contacte usted a una muchachita de 8 años, ella lo haría a usted sentirse avergonzado de sí mismo. Dije, ella sabe más de la Biblia que eso. Yo dije, ¿qué acerca de Lucas cuando ellos bajaron de la montaña y el muchacho tenía epilepsia? Párrafo 8. Él dijo, yo lo traje a él, a tus discípulos, y ellos no podían hacer nada por él. Ellos no pudieron sanarlo y yo lo traje a ti. Ningún hombre alcanzará alguna vez ese nivel en el cual Jesús estaba parado. Él era Dios, el Dios encarnado, manifestado aquí en la tierra, en carne, para darnos lo que Dios era. Dios estaba en su Hijo, reconciliando consigo al mundo. Ningún hombre alcanzará jamás ese nivel. Él es el único Hijo de Dios unigénito. En Él habita la plenitud de la Deidad corporalmente. Todo lo de Dios estaba en Cristo, pero ustedes tienen el Espíritu por porción. Él tuvo sin medida. Ustedes tienen una medida, como una cucharada de agua del océano. Es una cucharada de los mismos componentes químicos, pero no la misma cantidad. ¿Qué de Pablo cuando él dejó a sus compañeros enfermos y Pablo mismo siendo abofeteado por una enfermedad y todas aquellas o muchas, muchas cosas? La gente sencillamente no lee la Biblia en la luz que ella está escrita. Eso es todo. Solo leen lo que ellos piensan
y es por eso que tienen todas estas ideas por aquí y denominaciones y todo. Bueno, él dijo, bueno, Jesús convirtió el agua en vino y él partió el pan y alimentó a las multitudes hambrientas. Yo dije, espere un momento, hermano, nosotros apenas estamos en nuestra infancia, pero vamos a crecer, no se preocupe. Cuando podamos quitar todos estos fanáticos e incrédulos del camino, nosotros avanzaremos a la perfección. Después de un tiempo, y usted verá señales y maravillas, pero somos apenas unos bebés gateando. Simplemente denos un tiempito más. Párrafo 9. Estamos avanzando. Incluso a la ciencia médica, y todo tiene que reconocer que la sanidad divina proviene de Dios. Ahora, yo tengo las declaraciones aquí mismo del presidente de la Asociación Médica de que la sanidad divina es correctamente, absolutamente la verdad perfecta. Por el presidente de la Asociación Americana, la Asociación Médica, doctores y todo eso. Párrafo 10. Yo estoy escribiendo un comentario sobre la sanidad divina. Esto estará en las primeras páginas del comentario. Y ahora, todo eso ha sido criticado, pero sabemos que esa es la verdad. Ahora, la cosa siguiente es que Dios entrará en la escena con mayores milagros y mayores cosas sobre niveles mayores. Y así como Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, la primera venida del Señor Jesús mostró el nacimiento milagroso de Juan el Bautista. Luego lo milagroso de Jesús. Luego vino en la sanidad de los enfermos y el discernimiento del Espíritu. Luego siguió con la resurrección de los muertos. Y de allí siguió hasta la tierra y los cielos y todo lo demás declarando. Luego la tierra entregando a sus muertos, milagroso, por todo el camino. ¿Ven? Simplemente sigue más profundo y más profundo y más profundo hasta llegar a un clímax. Así será ahora. Y este es el final de la última dispensación. Lo siguiente es el gran milenio que hemos esperado con ansias. Y los escritores hebreos tenían razón. Desde el mismísimo día que la Biblia comenzó a ser escrita y los profetas empezaron a profetizar, estamos viviendo en un tiempo grandioso. Yo estoy tan contento por ello. ¿Ustedes no? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo del 11 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Velo adentro. Del párrafo 11. Ahora, esta noche, antes, mi opinión es esta, que todo ahora yo sé que Dios puede hacer cosas que no están escritas en esta Biblia. Él lo ha hecho a través de todas las edades. Él hace cosas que Él tiene escritas en su palabra. ¿Qué si la gente hubiera sido verdaderamente fundamentalista y le hubiera dicho a Moisés cuando él levantó la serpiente de bronce para sanidad divina, que hubiera dicho él? Ahora déjenme ir y revisar los escritos antiguos y averiguar si alguna vez fue predicho que ellos levantarían una serpiente de bronce. Ellos no pudieron encontrarlo, pero Dios hizo de todas maneras. ¿Ustedes lo creen? ¿Qué si el hombre en el estanque de Bethesda, donde un ángel descendía y gritaba las aguas, que si algún descendía y agitaba las aguas, que así algún individuo deseaba
ser tan fundamentalista que él diría, ahora espere el momento, déjenme buscar en las Sagradas Escrituras y averiguar si alguna vez habría un ángel que descendiera sobre el agua y agitara el agua. Ellos no hubieran podido probarlo por medio de la Biblia, pero Dios lo hizo de todas maneras. ¿Es correcto eso? ¿Qué tal cuando ellos se ponían a la sombra de Pedro y eran sanados? Eso fue después de haberse escrito bastante del Nuevo Testamento. ¿Qué si ellos hubieran dicho, déjenme ver si está escrito en la palabra que ellos se pondrán en la sombra de un hombre y serán sanados? Ellos no hubieran podido probarlo, pero Dios lo hizo de todas maneras. ¿Es correcto eso? ¿Qué acerca de en Hechos 19 cuando Pablo tomaba pañuelos de su cuerpo y delante y los enviaba a los enfermos? ¿Qué si alguien dijera, mire, eso no está escrito en la Biblia, pero Dios lo hizo de todas maneras, ¿ven? Eso es correcto. Así que Dios obra por senderos misteriosos para ejecutar sus maravillas, pero para mí la base de todo ello tiene que provenir primero de la Escritura, la palabra de Dios eterna. Esa es la base de la salvación, esa es la base de la sanidad divina. Cierto hombre me dijo, no hace mucho, dijo, ¿predica usted la sanidad divina en base a la explicación? Yo dije, usted no pudiera predicarla de ninguna otra manera. Esa es la única manera en que se puede ser enseñada. Toda bendición redentora tiene que provenir de la explicación. Yo dije, usted no pudiera predicarla de ninguna otra. Él dijo, hermano Branham, yo creo que usted es un hombre lo suficientemente sensato para admitir que está errado si se le demuestra. Yo dije, le agradezco por su cumplimiento, por su cumplido, y eso está en mi corazón. Yo nunca quiero estar errado, porque si estoy errado en guiar al pueblo, yo los estoy guiando mal a ellos, pero primero tiene que ser probado por esto de que yo estoy cerrado, ¿ven? Él dijo, bueno, yo se lo probaré a usted que usted está errado y yo creo que si usted lo ve, usted lo aceptará. Yo dije, ciertamente lo hará. Y él dijo, usted se basa allá en Isaías donde dice que por sus llagas fuimos nosotros curados y lo demás, y que él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Yo dije, sí, señor. Y él dijo, mire, hermano Branham, Mateo capítulo 8 dice que ellos trajeron a Jesús los enfermos y afligidos, y él los sanó para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Yo dije, ¿atribuye usted eso a través de la explicación? Él dijo, claro. Yo dije, hermano, eso fue un año y 6 meses antes de que Jesús muriera. Dije, ¿cómo pudiera eso ser atribuido en la explicación, en la expiación? Si eso es verdad, la expiación era más poderosa antes de entrar en vigencia de lo que es después de que está en vigencia. Ahora, ¿cómo va usted a hacer eso? Así que, ven ustedes, les digo, El púlpito no es lugar para chistear, pero yo voy a citar a Billy Sunday. Su argumento contra la sanidad divina está más diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Así que ya ustedes saben más o menos cuán diluvio
diluido estaría, así que simplemente eso no tiene base a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia es verdad. Ahora escuchen, hay muchas promesas aquí dentro que mi fe no es lo suficientemente fuerte para producirlo, pero yo nunca sería un obstáculo a otra persona que tenga la fe suficiente para hacerlo. Puede que yo nunca derribe un muro gritando como Josué, o puede que yo nunca tome un paseo en la tarde como lo hizo Enoch y me vaya a casa con él y sin ver muerte. Puede que yo no sea capaz de hacer eso, pero yo nunca seré un obstáculo para nadie que tenga suficiente fe para hacerlo. Eso es, se los aseguro. Sí, señor. Siempre y cuando usted esté tratando de hacer algo para ayudar a la gente y glorificar a Dios viendo de esta Biblia, yo le doy gracias a Dios por la salvación antigua del Espíritu Santo y el poder de Dios regresando a la iglesia nuevamente. Que el Señor añada sus bendiciones. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Israel, párrafo del 15 al 17. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Velo dentro del párrafo 15. Ustedes saben, mirando alrededor y anoche después de captar el sentir de la gente, yo le pedí a la gente que pasara al altar. Hubo 4 o 5 menos que se levantaron, lo cual está bien. Apreciamos eso. Y en el servicio de sanidad, cualquiera que deseara ser sanado como 3 o 4 manos se levantaron, lo cual yo pienso entonces que el Señor simplemente quería que yo tuviera un pequeño tiempo de compañerismo aquí. Le dije al hermano Jackson que no lo anunciará mucho, solo para estar iglesia y lo demás, pero un día me gustaría volver aquí por aproximadamente una semana o 10 días para una reunión a la antigua, aquí mismo, y conseguir este pequeño auditorio si pudiéramos, y hacer que las iglesias por aquí se juntaran si pudiéramos que un grupo de ellos patrocinaran y cooperaran, o mejor dicho, cooperaran con la reunión y tener. Yo pienso que la acústica aquí es la buena. La gente tiene un espíritu muy fino. Yo tengo que decir eso. Yo proseguiría a leer mi texto y comenzar a predicar, pero yo simplemente siento eso que ustedes son un grupo de personas muy finas, y me gustaría volver en alguna ocasión con el grupo nuestro y tener una verdadera campaña aquí, si Dios nos lo considera. ¿Orarán ustedes por eso? Ahora yo ruego que Dios nos permita regresar. Ahora el Señor les bendiga. Mientras nos dirigimos a la palabra, no hace mucho alguien me estaba diciendo acerca de las palabras en griego y acerca de toda clase de palabras en hebreo. Dije, yo no sé nada acerca de ellas. Dije, yo quizás no conozca bien el libro, pero conozco muy bien el autor. Eso es lo principal, dije. Yo prefiero conocer el autor que su libro, así que eso. Pero es bueno, si usted conoce el autor, él le revelará su libro. ¿No le parece? Háblele a él.
Así que solo leeremos un versículo de su palabra y luego le pediremos que nos ayude. Ahora, como texto, si le pudiéramos llamar, no quiero retenerlos tanto esta noche, porque yo sé que ustedes van a la escuela dominical en la mañana. Y quiero que cada uno de ustedes vaya a su puesto del deber y a donde quiera que esté su iglesia, vaya a la iglesia y regocíjese en el Señor. Dígale a su pastor que el servicio es mañana en la tarde. Nos daría gusto que asistiéramos interdenominacionales y no creemos en separar a la gente. Creemos en practicar el evangelio y lograr que la gente sea salvada para que le sirva al Señor. Eso es todo. Y luego mañana en la tarde, siendo el servicio de la clausura a 10, o mejor dicho, a 2:30. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con los párrafos del 18 al 22 del mensaje. Velo adentro. Párrafo 18. Ahora, en la Biblia, Hebreos capítulo 10, y comenzando con el versículo 19, leemos esta escritura muy sobresaliente. A mí me gusta Hebreos. Fue Pablo, creo yo. Yo sé cómo a ciencia cierta, pero ustedes pueden leer las cartas de Pablo, sus epístolas, y darle cuenta que esto tiene lo suficiente a tal grado que usted puede decir que es Pablo escribiendo. O mejor dicho, yo creo que es así. Él está separando la ley de la gracia y enseñándole a los hebreos la dispensación y sus obras. ¿Cómo es que el tipo en el antiguo fue hecho el positivo en el nuevo? En el versículo 19 leemos esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que el Señor añada sus bendiciones a sus palabras. Quisiera tomar como texto esta noche para decir esto. Si uno pudiera llamarlo un texto o un tema para decir el velo adentro o la vida escondida, una vida escondida. Párrafo 19. Hace unas cuantas noches fui llamado a una visita de emergencia de una jovencita que estaba muriendo en el hospital Memorial Clark County. Y dijeron... que ella había sido miembro del tabernáculo a donde yo solía pastorear hace años. Y cuando yo entré adentro, estaba una jovencita para hablar con ella. Ella estaba bajo una cámara de oxígeno. Yo dije, me dicen que tú solías venir al tabernáculo. Ella dijo, sí, hermano Brana, así es. Yo dije, ¿tú sabes que estás muriendo? Ella dijo, sí, hermano Brana. Dijo, ella era madre de un niño. Ella tenía 19 o 20 años y ella tenía un bebé de 4 meses. Eso, entre paréntesis, como adultos pudieran leer entre líneas y entender. Ella había contraído un envenenamiento urémico y, tantas cosas. Y no había una sola cosa que los doctores pudieran hacer sino acostarla y esperar que muriera. Eso es todo. Nadie podía hacerse por ella. Nada podía hacerse por ella en la ciencia médica. Y ella estaba yendo a encontrarse con Dios. Una niña apenas. Y yo dije, hermana,
¿Tú recuerdas cuando eras niña que fuiste bautizada en el compañerismo cuando eras niña? Yo dije, ¿qué pasó? Ella dijo, hermano Brana, déjeme decirle. Dijo, yo todavía amo al Señor Jesús, pero dijo, a mí me hace tan difícil servirle. Párrafo 20. Ahora, eso es lo que yo encuentro en la mayoría de los cristianos. La mayoría, me duele decirlo de esa manera, pero es verdad. La mayoría de la gente que profesa cristianismo, ellos parecen tener una lucha tan tremenda para resistir. Yo creo que eso es por falta de enseñanza correcta de la Biblia. No existe tal cosa como resistir. Él fue el que resistió. Todo el principio cristiano está basado sobre descanso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No tienen que preocuparse y luchar. Ustedes simplemente están descansando. Eso es todo. Se les dio descanso. Ustedes entran a la paz, que la cosa entera está terminada. A los que Él llamó, Él justificó. A lo que Él justificó, Él ya glorificó, entre paréntesis, citando la Escritura. Párrafo 21. Noten, no es nada que ustedes hacen o que ustedes puedan hacer. Es lo que Dios ha hecho por ustedes. En Cristo, ustedes no pudieron llegar a... Alguien dijo, bueno, déjeme decirle, yo solo hice esto y empecé a buscar a Dios. Ningún hombre jamás buscó a Dios. El hombre no busca a Dios. Dios busca al hombre. El mero principio en el huerto del Edén lo probó. Adán debería haber estado corriendo a través del huerto gritando, Padre, Padre, ¿dónde estás? Pero era Dios yendo a través del huerto del Edén diciendo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondiéndose. Esa es la naturaleza del hombre. Párrafo 22. Y Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera primero. Usted no puede hacer nada al respecto. Y Jesús no vino al Calvario para morir por un propósito. Así a la aventura. Él no vino allí y dijo, bueno, tal vez yo moriré. Será tan patético para algunas personas que verá que yo morí. Y quizás ellos vendrán y servirán al Señor. Jesús vino con un propósito específico para redimir a aquellos a quienes Dios, por medio conocimiento, eligió para que vinieran a Él. Eso es correcto. Ustedes, eruditos que conocen la Biblia, saben que aún los patriarcas fueron un ejemplo. Abraham es la lección de Dios. Dios llamó a Abraham cuando él no era nada, nadie, solo un hombre común y corriente, porque él era un buen hombre, sino no porque él era un buen hombre, sino porque Dios en su previo conocimiento eligió a Abraham. Abraham es elección, Isaac justificación y Jacob gracia, José perfección. Eso lo terminó. José fue el perfecto. Entre paréntesis, ven, el príncipe de prosperidad. Amén. Gloria a Dios, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos 23 al 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, velo adentro. El 21 de enero del 56, párrafo 26, 23. Y ahora, yo encuentro que la gente lucha tanto, parece. Yo me encuentro con gente y ellos dicen, es una lucha tan tremenda. ¿Ha visto usted gente así? Y probablemente hay muchos sentados frente a mí ahora mismo, que tienen esos altibajos, esas entradas y salidas. Hoy, ellos están bien. Ustedes los encuentran y bueno, ellos aman al Señor hoy y mañana ellos están teniendo una lucha tan tremenda para resistir. El diablo los está tentando tanto y ellos están teniendo tales altibajos. Luego usted encuentra a alguien que está en la cima de la colina todo el tiempo. Hermano, no hay nada que los moleste en lo absoluto. Ahora, tiene que haber algo que falta en alguna parte.
Dios no respeta personas, o mejor dicho, Dios no hace acepción de personas. Él desea que todos sus hijos tengan lo mismo. Un padre justo no le daría a uno un plato de helado sin darles a todos helados, ¿cierto? Él desea que usted viva. Y yo no estoy hablando acerca de los dones, estoy hablando acerca de la gracia. Ahora, por supuesto, algunos son llamados apóstoles y profetas y maestros y evangelistas y oficios de la iglesia y demás. Dios ha colocado estas cosas en la iglesia, pero yo estoy hablando acerca de medidas de la gracia. Gracia vencedora para cada uno. Luego Él lo elige a usted a su oficio. 24. Pero en gracia, Dios nos ha dado a todos nosotros gratuitamente, según tengamos necesidad, todo de lo que tengamos necesidad. Y el problema, yo me fijé en Michigan. Ustedes aquí pueden alardear mucho porque ustedes tienen muchas frutas. Nosotros obtenemos uvas de Michigan, obtenemos cerezas de Michigan, los frijoles grandes y de todas clases, hermosos. Yo pienso que no hay un lugar en el mundo que los cultive mejor que en Michigan. Y ahora, ustedes deberían entender lo que son sus árboles frutales. ¿Sabía usted que ese arbolito de cereza o arbolito de manzana, cuando usted lo sembró, cuando no está más grande que como una media pulgada de alto, que cada almud de manzanas que usted recogerá de ese árbol está allí en ese momento? Si no es así, ¿de dónde viene? ¿Quién lo cuelga allí? Ya está en él. La única cosa que hace ese arbolito, usted simplemente lo sembró y lo riega. Y él tiene que beber y beber hasta que obtiene cierta cantidad y empieza a producir. Bebe más de su porción asignada y se engruesa y produce ramas, produce retoños, luego produce hojas, luego flores y luego manzanas. Luego produce nuevamente, simplemente sigue bebiendo, hasta que sencillamente produce. 25. Y eso es lo que hace el cristiano. Cuando usted es plantado en Cristo Jesús, todo de lo que usted tiene necesidad en su jornada por esta tierra está dentro de usted cuando usted recibe el Espíritu Santo. Y lo único que usted tiene que hacer es beber y producir. Simplemente beba hasta que no pueda beber más. Si usted tiene necesidad de sanidad divina, vaya a la palabra de Dios y beba de ella hasta que usted produzca. Si usted necesita más de Dios, simplemente siga bebiendo, produciendo. Y Cristo es la fuente inagotable de vida. Y si usted está plantado en Él, lo único que tiene que hacer es beber de su bondad y producir todo aquello de lo que usted tiene necesidad en la jornada por esta tierra. Todo es beber, descansar, paz. No es por lo que usted lucha y se esfuerza e intenta agarrar. Cuando usted hace eso, usted hace fracasar el mismísimo propósito que usted está representando. 26. Cristianismo no es algo, Dios no es uno a quien usted le tiene que rogar y llorar y suplicar y ayunar y morirse de hambre y todo lo demás para poder alcanzarlo. Ciertamente que no. Yo no estoy degradando el ayuno. Pero aquí no hace mucho un hombre escribió un libro sobre el ayuno. O mujeres llegaron a la reunión y hombres que se habían metido en esos ayunos y estaban dementes. Ellos lo hicieron solo porque el libro decía que ayunaran por 40 días. Algunos de ellos con dentaduras postizas y sus dientes se les caían y con sus ojos hundidos. Y futuras madres, mujeres que iban a ser madres, sus pequeñitos. Ustedes entienden, entre paréntesis. Ellos perdían la mente por completo. Eran llevadas a las instituciones. Muchos de ellos vinieron en esa condición. Yo creo en ayunar, cierto. Pero cuando usted ayuna, a usted no le da hambre. Jesús, después que él hubo terminado de ayunar, dice la Biblia que él tuvo hambre.
Dios pone un ayuno en usted. Usted no lo pone sobre sí mismo. Él ciertamente fotografió a las mujeres, entre paréntesis, el hombre que escribió el libro. Cuando él dijo, puso una fotografía de una mujer allí, ella lucía 20 años más joven, dijo, después del ayuno. Ustedes deberían haberla visto a ella entonces, como un año más tarde. ¿Cómo se veía ella después de eso? ¿Ven? Ciertamente. Ustedes no hacen eso. Ustedes no hacen las cosas por obras. Es por gracia. Dios en gracia soberana. Párrafo 27. Ahora, para hacer esto sencillo de tal manera que los niñitos entiendan, iremos atrás al Antiguo Testamento y tomaremos el Antiguo Testamento de manera que quizás haya eruditos de la Biblia que pudieran utilizar mejores métodos para esto. Pero a mí siempre me gusta desglosar las cosas, hasta el punto en que la gente que ni siquiera va a la iglesia, gente que no es muy instruida en la Biblia, o los niñitos, para que ellos puedan entender. Por lo tanto, muchos. Yo me convertí en un tipólogo. A mí me gusta mostrar tipos, de manera que podamos entender. Ahora, un mensaje de este tipo del que estamos hablando en esta noche, la vida escondida, nosotros lo tomaríamos del Antiguo Testamento, del maná y los atrios, y entre el lugar santísimo, y cómo es que Dios obró en eso. Ahora, si se fijan, después de que Israel hubo vencido a los egipcios al pasar, por gracia, a través del Mar Rojo, y Dios ahogó a los egipcios tras ellos, lo cual fue un tipo de pasar a través de la sangre del Señor Jesús. Y todos los capataces que una vez los condujeron a ustedes a cosas de pecado del mundo, eso está muerto detrás de usted. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Emmanuel, donde los pecadores que se sumergen debajo del raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 28 al 32. Amén, amén. Continuamos con la lectura del mensaje Velo Adentro, predicado el 21 de enero del año 1956. Párrafo 28. Esos capataces egipcios habían conducido al pueblo a hacer cosas que eran una carga para ellos. Después que ellos miraron atrás en el Mar Rojo, ellos lo encontraron a cada uno de ellos muertos allí. Con razón Moisés podía cantar un cántico nuevo. Cantó en el espíritu y María tomó un pandero y comenzó a tocar el pandero y a correr a lo largo de la orilla danzando. Si esa no es una reunión del Espíritu Santo chapada a la antigua, yo nunca he visto una. Correcto. Y las hijas de Israel las siguieron haciendo lo mismo. Ellas habían vencido. Y un hombre no conoce lo que es vivir una vida victoriosa mientras no haya vencido completamente. ¿Quién? Él mismo. El peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Y por eso es que usted no puede progresar en fe, porque allí le estorba lo intelectual. La parte intelectual le dice, pues esto y aquello. Eso es razonamiento. La Biblia nos dice que tenemos que refutar razonamientos. Párrafo 29. Hay dos partes en usted, dos facultades. Ustedes saben, el viejo hipócrita solía decir, o mejor dicho, muchas veces la gente dice, oh, la Biblia dice esto y aquello. La ciencia una vez dijo, cuando Dios dice que Él hizo el firmamento antes de que Él hiciera el sol, Él ciertamente enredó las cosas. No hay luz en la tierra sino por medio del sol. Bueno, los rayos X refutó eso. La Biblia dice todo su cuerpo está lleno de rayos de luz. ¿Sabían ustedes eso? Su cuerpo está lleno de luz. La ciencia dijo, bueno, eso es una locura. Pero ellos lo prueban. El rayo X no utiliza luz artificial, utiliza las luces suyas. El rayo X son luces que están en rayos de luz que están en su propio cuerpo. Usted no está compuesto de, usted está compuesto de petróleo y luz cósmica y átomos y así por el estilo. Entre paréntesis, eso es todo lo que usted es. Simplemente puestos juntos, y usted habita en eso, en ese cuerpo de carne. Algún día ellos serán separados. Párrafo 30.
No hace mucho yo me estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, Billy, estás quedando calvo. Yo dije, pero alabado sea Dios, yo no he perdido ninguno de ellos. Ella dijo, ¿dónde están ellos, cariño? Yo dije, yo quiero preguntarte y luego te responderé. Dije, ¿dónde estaban ellos antes que yo los tuviera? Si tú me dices en dónde estaban antes de que ellos estuvieran aquí, yo te diré en dónde están ellos esperando por mí cuando yo llegue allá. ¡Aleluya! Eso es correcto. Ciertamente hubo un tiempo en que ellos no estaban, luego estuvieron y después no estaban. ¿Y a dónde ellos estaban desde el principio cuando Dios puso el cuerpo aquí en una sombra? Ellos estarán esperando por su segunda venida en gloria, cuando Él aparecerá por segunda vez y como átomo que me mantiene a mí unido, cada partícula de luz cósmica se juntará nuevamente. No en un deseo sexual o un nacimiento natural, sino a través de una recreación cuando Dios Todopoderoso hablará y el Espíritu volverá al cuerpo y nosotros viviremos para siempre. Oh, hermanos, si eso no es suficiente para hacer que los corazones de cada cristiano rujan de gozo, Dios así lo ha ordenado. Párrafo 31. Él lo probó en su primer milagro, al convertir el agua en vino y lo demás, mostrando que él sobrepasó el vino y simplemente habló de agua a vino. En realidad hubiera sido vino subiendo a través de la vid y fermentándose en la tina y convirtiéndose en vino. Seguro, pero Dios simplemente lo habló y sobrepasó todo eso. Así hará Él en la resurrección. Todos los deseos sexuales y matrimonios y demás, todo eso se acabará. Y Dios simplemente hablará y nosotros volveremos a vivir. ¡Amén! La razón que viviremos otra vez es porque hay algo dentro de nosotros que está vivo ahora. Párrafo 32. Por último, aquí no hace mucho un ministro metodista y yo estábamos sentados comiéndonos un helado juntos. Y el Club 4H estaba en un programa radial. Y ellos estaban hablando acerca de una máquina que ellos habían perfeccionado. Quizás haya miembros del Club 4H sentados aquí en estos momentos. Y ellos dijeron que habían perfeccionado una máquina que podía producir maíz tan perfecto que usted pudiera sacar un puñado del saco que perfeccionó la máquina. Y un puñado de saco que fue cultivado en el campo. Y que ellos se ven tan perfectos. Si los mezclan juntos y los llevan al laboratorio, usted no podría distinguirlos. Los dos harán la misma clase de pan de maíz, cornflakes, la misma cantidad de calcio, la misma cantidad de humedad, todo, y él no está en el otro. Perfectamente. Y la única manera en que usted pudiera separarlos y saber cuál era cuál es enterrándolos. Y ambos se pudrirán. Pero el que hizo el hombre está acabado. Pero el que hizo el hombre está acabado. Pero el que hizo Dios tiene un germen de vida y vuelve a vivir. Yo dije, hermanos, perdón, vale más que usted sostenga mi mano porque yo pudiera avergonzarlo a usted. Dije, eso hace que el Espíritu de Dios venga a un creyente. Un hombre pudiera vivir en la iglesia profesando ser un cristiano y todo lo demás. Pero si él no tiene el germen de vida dentro de él, él se quedará allí en la resurrección. Pero ese hombre que tiene vida, que es nacido de nuevo, se levantará otra vez tan cierto como Jesús se levantó de los muertos. Tiene que levantarse. Oh, esta vida mediocre, muerta de hambre. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 33 al 36. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura, velo adentro. Párrafo 33. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy. Está en una condición anémica. No debería estar así, pero está predicho que estaría de esa manera. Y tendrá que estar así. Los creyentes tibios y demás en los últimos días. Fríos, profesantes de iglesia. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
¿Cómo es que los deleites del cine llenarían este lugar tres veces? Amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Oh, usted dice, esos son comunistas. No, no lo son. Son cristianos creyentes que tendrán apariencia de piedad, yendo a la iglesia y poniendo su nombre en el libro y todo, teniendo una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita, dice la Biblia. Correcto. Dice que así sería en los últimos días. Nosotros tenemos que tenerlo. Párrafo 34. Ahora, cuando María y Moisés y los israelitas habían vencido, entonces Dios prometió suplir todo de lo que ellos tenían necesidad en la jornada. Cuando Dios hace una promesa, Dios cumplirá su promesa. Moisés, a él no le importó lo que Faraón había dicho. Tampoco sus padres temieron las órdenes de Faraón. Moisés sabía, y Abraham sabía, el profeta de la antigüedad. Abraham sabía que Dios era capaz de cumplir lo que él había prometido. Así que él no tuvo miedo de decir cuando él tenía 75 años que Sara iba a tener un bebé, siendo ella de 65 años. Y cuando él tenía 100 y Sara 90, él aún dándole alabanza a Dios, fortaleciéndose todo el tiempo. Párrafo 35. Oh, si esta noche se orara por usted y usted no estuviera sano por la mañana, usted se iría diciendo, bueno, yo les dije a ustedes que no había nada en eso. ¿Ve? Por eso es que usted no llega a ninguna parte. ¿Ve? Pero Abraham lo puedo ver después de que Dios le dio la promesa. Y Sara, a los 65 años de edad, como unos 15 años de haber pasado la menopausia, había vivido con ella desde que ella era una jovencita. Y aquí él tenía 75 años de edad antes de que Dios lo llamara. Pues él fue y preparó todos los pañales, alfileres y todo lo demás. El bebé venía, Dios lo había dicho. Pasó el primer mes. ¿Qué al respecto, Sara? Ninguna diferencia. Pero alabado sea Dios, de todas maneras lo vamos a tener. Pasó el segundo mes. ¿Cómo te sientes, Sara? Ninguna diferencia. Alabado sea Dios, de todas maneras lo tendremos. Porque Dios así lo dijo. Me imagino que el doctor dijo, ustedes saben, el anciano está un poquito mal de la mente. Algo anda mal con él. Ese hombre tiene 75 años de edad y Sara 65 y diciendo que van a tener un bebé. ¡Fiu! Algo anda mal. Pero eso no hizo titubear a Abraham. Él siguió diciendo, Dios puede cumplir su promesa. Ten todo listo, Sara. El bebé va a estar aquí. Pasaron 10 años. ¿Qué al respecto? Alabado sea Dios, de todas maneras, lo vamos a tener. Pasaron 15 años, 20 años, 25 años, aún igual. Alabado sea Dios, de todas maneras, lo vamos a tener. Y la Biblia dice que en vez de debilitarse más, siendo que no sucedió la primera vez, él se fortalecía más y más. Amén. Y ustedes son los hijos de Abraham. Es decir, si ustedes tienen esa clase de espíritu que puede tomar a Dios en su promesa, si ustedes no pueden, pues ustedes no son hijos de Abraham. Porque nosotros tenemos la misma fe que tuvo el fiel Abraham. Y él le dio la promesa. El pacto incondicionalmente a Abraham y su simiente. Y ustedes son la simiente de Abraham si están muertos en Cristo.
Ustedes toman la simiente de Abraham y son herederos según la promesa. ¿Lo ven? Amén. Ahora, noten. ¿Se llama a sí mismo la simiente de Abraham? Usted necesita acercarse más a Dios. Eso es lo que pasa. Usted necesita morir a lo intelectual. Párrafo 36. Hay dos cosas. Un día, alguien me preguntó, un gran evangelista, no mencionaré su nombre, ustedes lo sabrán, cruzó la nación aquí, estuvo yendo de un lugar a otro, una persona muy fina, llevando a cabo grandes avivamientos. Pero ellos solo hacían que la gente dijera, yo ahora acepto a Cristo como mi salvador personal. Yo creo en el Señor Jesucristo. Los demonios creen lo mismo y tiemblan, ¿correcto? Hay una fe intelectual. Permítanme hablarles solo un momento. No sé por qué el Espíritu Santo no me permite llegar a mi texto. Quizás es por una causa. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Hermana Lidia, en los párrafos 37 al 41. Continuando con el mensaje, velo adentro del 21 de enero del 56, párrafo 37. Noten, hay una fe intelectual y hay una fe que proviene del corazón. El incrédulo dijo hace años, cuando la Biblia dice, ¿cómo un hombre piensa en su corazón? Dijo, eso es una locura, no hay facultades mentales en el corazón. Dijo, ¿usted piensa con su mente? No existen facultades mentales en el corazón. Pero el año pasado ellos descubrieron que eso está errado. Dios tenía razón. Muy profundo del corazón, en el centro del corazón, hay un pequeño compartimiento donde no hay ni siquiera una célula de sangre. Eso no está en el corazón animal, solamente en el corazón humano. Y ellos dicen, ¿qué es la ocupación? O mejor dicho, la morada del alma. El alma vive en el corazón. Entonces, después de todo, Dios tenía razón cuando él dijo, como un hombre piensa en su corazón. No hace mucho hubo una mujer que pertenecía a una iglesia denominacional muy prominente que vivía cerca y les contaré esta pequeña historia. Nosotros siempre dudamos de su experiencia. Ella vivía en la iglesia. Ella era una pianista. Ella tocaba el piano. Era una mujer muy buena, pero tenía fe intelectual. ¿Ven? Ella simplemente razonaba que ella estaba bien. Había un muchacho que iba a esta iglesia que realmente tenía una experiencia con Dios. Ellos llegaron a ser novios y finalmente él se casó con ella. Ellos se mudaron a otra parte. Ella continuó su trabajo tocando el piano y al poco tiempo su trabajo cambió. Y ellos tuvieron que irse muy lejos a otra ciudad. En esta ciudad, ella llegó a ser la pianista de esta cierta denominación. Una gran iglesia denominacional bien conocida en esta ciudad. Ella llegó a ser la pianista prominente mientras que ellos estaban allá tocando el piano. O sea, ella empezó a fijarse en las muchachas vecinas que pertenecían a la misma iglesia. Todas ellas usaban esa ropa vergonzosa. Salen y cortan el césped de su jardín. Con esas pequeñas, yo estoy convencido que ustedes, mujeres, no hacen eso allá en el norte. Ellas lo hacen allá en el sur, un poco más debajo de la línea, en Indiana. Yo no creo que ustedes lo harían en Michigan. ¿Ven? Yo pienso que ustedes tienen demasiada dignidad y para permitir que sus hijas usen tales cosas,
La Biblia dice que es una abominación a los ojos de Dios hacer eso. Y ellas salen y cortan el césped del jardín y ya pensó, bueno, yo puedo hacer eso, tú sabes, porque las otras muchachas lo hacen. Ahora, ven, ¿qué era? Su fe en Dios era intelectual. Estaba razonando, su mente razonará, pero su corazón no razona. Su corazón cree que lo que Dios dijo es la verdad. La mente suya dice, bueno, pues si las otras muchachas lo pueden hacer o los otros muchachos lo pueden hacer, ellos van a la iglesia. No soy yo tan bueno como ellos. No puedo yo hacer las mismas cosas que ellos hacen porque ella razonó. Pero nosotros tenemos que refutar razonamiento si es contrario a la palabra de Dios. Bueno, ella siguió adelante y así siguió la cosa y después de un tiempo. Los demás fumaban cigarrillos, así que, ¿por qué no podía ella? Bueno, los demás iban a la iglesia. 40. Por supuesto, yo sé que ustedes, mujeres de Michigan, no hacen eso. Yo no creo que ustedes lo harían, pero ella lo hizo, fumó cigarrillo, la cosa más vil que hayan hecho las mujeres, correcto. La cosa más dañina que ella alguna vez hizo, 18%, quiero decir, sus bebés antes de los 18 meses de nacidos, el 90% de ellos muere si son criados con el pecho. Les tienen que dar artificial de vacas y así por el estilo. Eso es correcto. Envenenamiento por nicotina. ¿Qué vamos a tener nosotros en la próxima generación? No tengan miedo de que Rusia va a venir acá y que va a hacer algo. No, es el petirrojo que picotea la manzana que la daña. Es el gusano que está en el corazón. Nuestra propia podredumbre es lo que está matando esta nación. Es nuestra propia moral, no son las otras naciones. Nosotros nos estamos matando a nosotros mismos a través de nuestra vida inmoral y cosas así, y llamándonos a nosotros mismos cristianos. ¡Ay de nosotros! Correcto. Será mejor que escuchen el Evangelio, escuchen a Jesucristo y enmienden su corazón con Dios. 41. Note. Y entonces esta mujer, después de eso, hubo un embaucador, entre corchete, tramposo, astuto, charlatán, que se mudó al vecindario con su cabello alisado hacia abajo. Y así que ella pensó que él era un individuo muy lindo. Y ustedes saben, la cosa comenzó un poco inocente. Todas las noches antes de que ellos se acostaran, ella salía discretamente para sacar las cosas al patio. Y él le daba un beso de buenas noches por encima de la cerca. Oh, era muy inocente desde luego. Al comienzo el pecado luce muy inocente. Oh, no había nada malo en eso, simplemente era un vecino. Y de repente ella dejó a Juan, su marido, y se casó con este individuo. Y él tenía una esposa y un bebé. Rompió un hogar. Bueno, ella razonó que habían otras mujeres en la iglesia quienes tenían el segundo esposo. Porque ella no. Eso es razonamiento, pero la palabra dice que eso está mal. Y la mismísima alma que le estaba diciendo a ella que estaba mal, ella la está constrictando y la Biblia dice que el alma que perece morirá. ¿Y qué es pecado? Incredulidad. Solamente hay dos cosas. Eso es fe e incredulidad. 40. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 42 al 46. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Velo Adentro del 21 de enero de 1956, párrafo 42. Yo la saco. No hace mucho yo estaba predicando en una iglesia famosa y dije, fumar cigarrillos no es pecado.
Cometer adulterio no es pecado. Decir mentiras no es pecado. Una dama me miró con humo en sus ojos, dijo, ¿qué es pecado? Yo dije, incredulidad. Dije, fumar cigarrillos y beber y parrandear y andar de inmoral son apenas los síntomas, son los atributos de su incredulidad. Yo dije, usted hace eso porque usted no le cree a Jesús. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna. Párrafo 43. Cuando usted dice que es un creyente y hace eso, muestra que algo anda mal. Usted no cree, usted está haciendo como que cree. Usted está aceptando razonamientos en vez de aceptar la convicción de su alma, porque su alma es la parte de Dios que está en usted, que concuerda con la palabra de Dios, siendo verdad. Si no es así, usted simplemente tomará su intelecto. Usted piensa. Párrafo 44. Ella continuó, desde luego, con ese embaucador. Ella debió haber tenido la suficiente inteligencia para saber que si él abandonaría a una esposa, él abandonaría a la otra. Así que eso es lo que él hizo. Luego ella llegó a estar tan degradada, aún yendo a la iglesia, aún tocando el piano, hasta que ella comenzó a vivir con un esposo de hecho. Pero el pecado la alcanzó. No piense usted que no lo alcanzará a usted. Lo alcanzará. Sus pecados lo alcanzarán. Y después de un tiempo, ella comenzó a tener dolores en su parte inferior. Y no le prestó atención por un tiempo. Cuando ella fue al doctor, vino a darse cuenta que era una malignidad en estado avanzado. Nada podía hacerse sino morir. Resulta ser que un pastor de nuestra propia iglesia, un hombre muy espiritual, salió del colegio Asbury. Ahora, por supuesto, ustedes sabrán que ella era una metodista. Muy bien. Pero él está en nuestra iglesia, un joven excelente. Ha recibido el Espíritu Santo, un hombre muy fino. Y él fue para hablar con esta mujer, porque él había sido criado como un metodista y él pensó que debería hablarle a ella. Él fue enviado allí por amigos y ella le hizo saber a él que ella estaba tan bien como cualquiera. Y ella lo creía. Razonó intelectualmente. ¿Por qué? Yo pertenezco a la iglesia. Mi carta está en la iglesia. Yo soy tan buena como cualquiera, dijo. Yo soy tan buena como lo es usted. Él dijo, esa no es la pregunta, señora. Dijo, yo soy un ministro y usted sentada allí fumando esos cigarrillos y cosas así. Nosotros no creemos en cosas como esas. Ella dijo, eso no es asunto suyo. Yo nunca mandé a buscarlo a usted. Él dijo, sí. Pero yo sentí que Dios me había enviado para que yo viniera. Dijo, ¿qué acerca de este esposo de hecho? Ella dijo, eso no es asunto suyo. Yo estoy tan bien como el resto de ustedes. Yo soy una cristiana. Y ella lo creía. Usted puede creer una mentira y ser condenada por ella. También, la Biblia, eso es correcto. Párrafo 45. Hay caminos que al hombre parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pudiera parecer bien intelectualmente, su alma siempre dará testimonio de la palabra de Dios. Si es nacida de nuevo, si usted tiene una fe intelectual o usted estará de acuerdo seguro, dirá, la Biblia está correcta. Pero el diablo dice lo mismo. El diablo dice, hay un Dios en el cielo, hay un Jesucristo, ciertamente, ellos creen la misma cosa. O usted dice, ¿el diablo cree en Jesucristo? Claro, ellos públicamente lo confesaron a él, dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Santo. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de nuestro tiempo? Cierto,
Ellos públicamente confesaron que él era el Hijo de Dios, y ministros con una experiencia superficial y con las religiones sin sangre, salen y hacen que la gente haga una confesión de ojos secos, así, y regresan al mundo y viven como el mundo, y reclaman que ellos son cristianos. Por último, el párrafo 46. Hermano, como fue en aquel caso, así también muchas agujas hipodérmicas han detenido una confesión en el hecho de la muerte. Oh, ella pensaba que estaba bien, pero cuando llegó la hora de morir, incluso un pastor descarriado había venido. Ella estaba bien, seguro. Ella era un buen miembro de la iglesia y ella contribuía con la iglesia y ella era una pianista en la iglesia. ¿Y qué más? ¿Qué más pudiera ella ser? Intelectualmente ella estaba pensando que estaba bien, pero cuando llegó a un punto, recuerden que su mente está gobernada por células sanguíneas y por las células de su cerebro. Entonces, cuando la sangre dejó de funcionar hacia esa célula del cerebro, entonces la mente comenzó a... La parte intelectual empezó a desaparecer en la mujer. Y cuando eso comenzó a desaparecer y ella empezó a ver, cuando este espíritu aquí abajo en su corazón, lo cual era su alma, que ella murió, muerte significa separación. Y si usted peca, descree voluntariamente, después de que el evangelio le ha sido presentado a usted, esa alma o naturaleza de usted gradualmente se alejará de usted y usted no la sentirá más, simplemente se alejará, usted no lo sabrá. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo del 47 al 50. Hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermano. Del 47 al 50, hermana. Ya, continúo con el mensaje, velo adentro. Párrafo 47. Usted dice, bueno, yo sé, yo creo que estoy bien. Eso es lo que pasa con Michigan esta noche. Eso es lo que pasa con Indiana esta noche. Eso es lo que pasa con el mundo esta noche. Ellos han ido adormecidos con una insignificante personificación del cristianismo al estilo de Hollywood. Lo que necesitamos hoy es el predicador de fuego y azufre chapado a la antigua, volviendo al púlpito otra vez para predicar la verdad. Entre paréntesis, correcto. Un infierno para los pecadores. Y a menos que un hombre nazca de nuevo, él de ninguna manera entrará en el reino. ¿Ustedes creen en el ministerio que el Señor Jesús ha encomendado para los ciegos, sordos, mudos, aún los muertos se han levantado del sepulcro? Recuerden, nosotros tendríamos que tener algún concepto de Dios, o esas cosas no sucederían. Eso es un reto, la sanidad divina, la cual está correcto y cuál está errado. Perdón, ¿cuál? La Biblia así lo dice, se probó con Janes y Jambres. Milagros pudieron efectuar a milagros y hacer cosas, pero ellos no pudieron sanar. Dios es el único que puede sanar. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Párrafo 48.
Hoy la gente dice, oh, eso fue los días pasados. No hay nada en eso. Esos son un montón de santos rodadores o un montón de impostores y lo demás. Y usted no se da cuenta que está blasfemando al Espíritu Santo. Correcto. Y cuando menos piense, su alma se irá de usted y usted se unirá allá con el resto de las sectas y demás, a tal grado que usted pensará que está bien hasta que la muerte la mire en el rostro. Y entonces será un cuadro distinto. Yo he estado parado al lado de la cama de muchos de ellos. Allí estaba ella acostada, pensando que estaba bien. 15 minutos antes de que muriera, fumó un cigarrillo, dijo. Eso estaba bien, un pequeño hábito sucio de la carne. Pero déjeme decirle algo, hermano. El árbol es conocido por el fruto que produce. Ella no creía en nada. Dijo, si el doctor no me puede sanar, ¿de qué sirve que algún predicador fanático venga a hacer algo por mí? Oh Dios, ten misericordia. Esa es la actitud de miles a través de este país en esta noche. Sí, de millones y millones. Párrafo 49. Allí estaba ella en esa condición, pero cuando lo intelectual empezó a fallar, cuando sus razonamientos fallaron, su fe intelectual que ella tenía en Dios, lo cual estaba en su cabeza, cuando esa alma que ella había contristado empezó a acercarse a ella, ella dijo, Dios mío, estoy perdida, estoy perdida. Y su pastor dijo, oh, ella, dijo, tú engañador, yo estoy perdida. Dijo, doctor, doctor, venga aquí. Ella está emocionada, ella está histérica. Póngale una inyección en el brazo. Y él le puso una inyección, ella dijo, estoy perdida, estoy perdida. Otra inyección, Y la inyección detuvo sus labios, pero jamás detendrá esa alma con la cual usted vive por toda la eternidad, la cual ella había contristado al descreer la palabra de Dios. Una mente intelectual, a través de sus razonamientos, le había hecho creer en su mente que ella estaba bien cuando ella estaba mal. Así están millones en el mundo hoy que profesan cristianismo. Ellos no conocen ni los primeros pasos hacia Dios. Amén. Párrafo 50. Yo no estoy tratando de asustarlos. Solamente les estoy predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y yo lo sé. Ustedes lo saben. La Escritura así lo dice. Jesús dijo, a menos que un hombre nazca del agua y del espíritu, de ninguna manera entrará al reino, sin importar a qué iglesia él pertenece, lo bien que él haya vivido, o qué profesión él haya tenido. Él tiene que nacer de nuevo. Lo intelectual tiene que ser derribado, y la nueva criatura en Cristo Jesús, la nueva alma en el corazón, tiene que echar raíz, y ella creerá la palabra de Dios cada vez y la llamará la verdad. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios la bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 51 al 55. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Velo Adentro, párrafo 51. Si su pastor le dice alguna vez, los días de los milagros ya pasaron, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, él mismo está muerto, correcto. ¿No dijo la Biblia que ellos se transformarían en ángeles de luz? Eso es lo que Eva estaba buscando cuando ella se perdió y fue engañada por Satanás. No dice que ellos
tendrían una apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella? De los tales, apártate. Párrafo 52. Ese es el Evangelio en su sencilla simplicidad, pero es el Evangelio el poder de Jesús. Si Dios está viviendo en usted, la esperanza de gloria formada en su corazón estará de acuerdo con la palabra de Dios cada vez. Desde luego, el diablo muy religioso, cuando él le habló a Jesús, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, realiza un milagro aquí delante de mí. Déjame verlo con mis propios ojos. Jesús dijo: escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre. Cuando él estaba colgando en la cruz, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿qué? El mismo Espíritu, hablando a través de ministros con cultura, intelectuales, los cuales lo estaban negando a él, la iglesia lo colgó a él en la cruz, la iglesia lo persiguió a él, la iglesia lo mató a él, los ministros intelectuales, quienes estudiaban la ley, al pie de la letra, correcto, ellos lo mataron a él, lo colgaron en la cruz. La gente religiosa de aquel día mató a Jesús. Eso es lo que está matando a la iglesia hoy. Son la gente religiosa del país a través de sus sectas, no lo que ustedes llaman sectas. Muchas veces tenemos un montón de sectas sin sangre y sin corazón y de todo. Seguro eso es correcto. Pero algunos de sus grandes maestros intelectuales de psicología en la iglesia y cosas así que van por allí diciendo: bueno, usted puede caer nada más, eso es todo lo que se necesita, y poner su nombre en el libro y vivir. Párrafo 53. Oh, amigo, ¿qué le pasa a usted? Si usted es un hijo de Dios, su espíritu dirá: la palabra de Dios está correcta, y usted vivirá esa clase de vida para respaldarla. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, correcto. Él en mi nombre echarán fuera demonios y lo demás, y sanarán a los enfermos y harán cosas. Hoy día ustedes dicen: esos días de los milagros pasaron. Miren en dónde están viviendo ustedes. Allí lo tienen. No tome algo intelectual, tome una experiencia con Dios. Cuando su experiencia concuerda con esta Biblia y dice que cada palabra es verdad, tú eres Jehová y mi espíritu da testimonio con su espíritu. Somos hijos e hijas de Dios y hemos pasado de muerte a vida. Es verdad. Párrafo 54. Ahora noten, esa gente, a ellos se les dio a comer del maná. Ese maná fue alimento sustentador mientras que ellos estaban en su jornada, hasta que entraron. Hay tres etapas de la jornada. Israel en Egipto, pecaminoso. Israel aquí justificado a través de la sangre. El Mar Rojo en Israel estableció. Allá en Palestina hay tres etapas de la jornada representadas aquí hoy. Igualito. Nosotros estamos entrando
en la última etapa de la jornada, Dios prometió proveer todo físicamente de lo que ellos tenían necesidad, la carne para ir y a través de allí y maná comenzó a caer del cielo, lo cual era un tipo del Espíritu Santo. Y cuando este maná caía, el pueblo salía y comía este maná, lo molían y hacían pequeñas tortas de él y lo comían, y era miel, sabía bien a miel, pequeñas oblejas en el suelo, como nieve, y ellos lo molían y hacían pan de él, y eso lo sustentó a ellos durante toda la jornada por el desierto. Un cuadro muy hermoso del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, lo cual es nuestro pan. El maná cayó igual en el último día de su jornada, como cayó en el primer día de su jornada, y cayó durante toda la jornada. Y así que a mí me gustaría ver que el hombre me mostrara dónde Dios alguna vez quitó al Espíritu Santo de la iglesia. Yo le puedo mostrar a usted dónde él lo dio y dónde él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Muéstrenme en dónde él alguna vez lo quitó. No había de ser quitado y no era quitado hasta que Jesús venga. Es verdad, el maná cae, el mismo Espíritu Santo, como fue en Pentecostés, cae igual el día de hoy. Párrafo 55. Sabemos que tenemos mucha personificación, muchos fanáticos, pero eso no significa nada, sino demuestra que si hay un verdadero Espíritu Santo, tenemos muchas personificaciones en la iglesia que actúan como cristianos y tratan de personificar los cristianos, pero esto no significa nada. Eso quiere decir que existe un verdadero y genuino cristiano. Es solamente un espejo. Noten, cuando el Espíritu Santo cayó, fíjense que el maná cayó. Primero, Dios le dijo a Moisés que fuera a buscar unos gómeres dorados y los metiera llenos dentro del lugar santísimo, allí atrás, donde serían guardados a través de cada generación venidera. Ellos podían tocar, probar este maná del maná original que cayó, un cuadro hermoso del Espíritu Santo cuando cayó el día de Pentecostés, y todo el pueblo se regocijaba y estaban tan contentos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 56 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura, mensaje, velo adentro. Párrafo 56. Pedro dijo en el día de Pentecostés, entre paréntesis, Hechos 2, él dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. El mismo Espíritu Santo que cayó era para cada generación, e incluso para los gentiles, aquellos que siempre fueron considerados lejanos.
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro dijo: Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los gentiles que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras que Dios aún esté llamando, Dios aún está dando el Espíritu Santo. Ellos guardaban gómeres llenos de él, para que cada hombre que entrara al lugar santísimo, cada sacerdote, pudiera probar un bocado del maná original que cayó en el principio. Y así también es hoy. La pared intermedia de separación ha sido derribada, y cada hombre que ha sido llamado puede entrar y tener un corazón lleno del mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés. Así será hasta el fin del mundo. 57. Noten. La primera cosa que sucedió, en este lugar santo había un arca. Observen las paredes ahora, para ustedes niñitos, de manera que puedan aceptarlo, captarlo. Había un atrio exterior, había un lugar santo y luego un lugar santísimo, tres pasos. Así es siempre, Dios es perfeccionado en tres, completado en siete, adorado en doce, tentado en cuarentas y el jubileo en cincuentas. Vigilen esos números y ustedes nunca enredarán la cosa. ¿Ven? Dios perfeccionado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Todas estas cosas perfeccionadas, como es que Él lo hizo. Noten, y en el tabernáculo, Dios vivió en esas tres habitaciones. Ustedes viven en tres habitaciones. O usted dice, hermano Branham, yo tengo 10 habitaciones en mi casa, pero usted todavía solamente vive en tres. Correcto. La cocina, comedor, o la cocina, la sala y la recámara. Puede que usted tenga tres recámaras. Puede que usted tenga una subcocina llamada un comedor. Pero aún así son solamente tres habitaciones en su casa. 58. Usted está viviendo en una casa, alma, cuerpo y espíritu. Así fue como Dios vivió en Jesucristo, tanto alma como cuerpo y espíritu. No soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. ¿Ven ustedes? Y en este tabernáculo, finalización, y así fue también a través de la edad de Lutero, mediante justificación, a través de la edad de Wesley, mediante santificación, y en este último día con el bautismo del Espíritu Santo, perfeccionando su iglesia en tres etapas de la jornada. Por todo el trayecto, todo es tres. Noten, y entonces Dios tomó su iglesia. En este gran tabernáculo, ahora esos, el maná caía afuera en los atrios. Y recuerden, el pueblo comía este maná, pero Dios les dijo que recogieran este maná y que metieran una porción de él en el lugar santo. Allí adentro estaba el arca. El arca es un tipo del corazón humano. El arca, el lugar escondido. 59. Dios profetizó a través del profeta y dijo: Yo escribiré mis leyes en sus corazones, donde yo las puse, en las tablas de sus corazones, mostrando que esa sería la morada de Dios en el corazón humano, no en la cabeza humana, sino en el corazón humano. Amén. Yo las escribiré en mi corazón, en sus corazones, y ellos guardarán mis estatutos y lo demás, dice el Señor. Dios dijo en otro lugar, allá en Ezequiel, Él dijo, en aquel día yo quitaré de vosotros el corazón de carne, corazón de piedra, y yo os daré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu en vosotros. Ahora, mucha gente, incluso ustedes, gente pentecostal, muchas veces se confunden en eso. Ustedes obtienen un nuevo espíritu. Ese no es el Espíritu de Dios. Ese es usted. Eso no es Dios. Usted se pone un poquito contento porque usted recibió un nuevo espíritu y salta y brinca y quizás corre por todo el piso y grita un poquito y habla en lenguas. Y corre de acá para allá un poquito y piensa que usted recibió el Espíritu Santo. Eso no es.
Ese es un nuevo espíritu que Dios le dio a usted. Ese es usted. Luego, después que Él le da a usted su espíritu, entonces Él dijo, yo pondré mi espíritu. Eso es lo que pasa con los retorcijones que ustedes tienen hoy por la comida que se saltaron. Correcto. Es por eso que ustedes no pueden llegar a ninguna parte con Dios. Párrafo 60. Noten. Ustedes recibieron un nuevo espíritu. Dios tiene que darles un nuevo espíritu a ustedes. Ni siquiera se podrían llevar bien con Él. Ustedes no pueden llevarse bien con usted mismo. Ese espíritu maligno que usted tenía. Así que Él tiene que poner un nuevo espíritu en usted. Para que usted se pueda llevar bien con su espíritu. Amén. Yo pondré un nuevo espíritu en ellos. Y pondré mi espíritu en ellos. Dijo Él, después que Él le ha dado a usted un nuevo espíritu. Ese es usted. No lo confunda con el Espíritu de Dios. No lo es. Es su nuevo espíritu para que usted pueda llevarse bien con el Espíritu Santo si Él alguna vez se lo da a usted. Amén. Porque usted en su condición nunca se la lleva bien. Usted no puede llevársela bien con su esposa. Usted no puede llevársela bien con su esposo. No puede llevársela bien con su vecino. ¿Cómo va usted alguna vez a llevársela bien con Dios? Así que Él tiene que darle a usted un nuevo espíritu para que así usted pueda llevársela bien con Él. Así que Él pone un nuevo espíritu en usted y luego Él pone su espíritu dentro de usted. Le da a usted un nuevo espíritu, una nueva perspectiva, una nueva fe. Luego Él pone su Espíritu Santo dentro de usted. Noten, allá atrás en el principio, cuando ese mismo maná que caía ahí afuera en el suelo, la gente lo comía todos los días. Pero fíjense, a esa gente que comía ese maná le daba hambre antes de las 9. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanas, hermanos y hermanas. Hoy tenemos prédica. Hemos concluido con el compañerismo y la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo? Amén, amén, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo privilegio, nueva oportunidad, cada día que tú nos das, Señor. Hoy hemos visto cómo es que los tipos y sombra, siendo tu profeta mensajero, un tipólogo, dio a entender que el maná ya en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo como cayó en Pentecostés. Y ahora en tu palabra, a través del Espíritu Santo, Padre amado, muchas gracias. Además, tú dijiste en Isaías 41:13, dijiste, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Palabra tan perfecta donde podemos confiarnos, sostenernos, oh Padre amado, y no habrá ningún obstáculo delante sin que pongamos esta tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias por este privilegio que hemos tenido en esta tarde y noche, Señor. Ayúdanos, más adelante tenemos un culto. Permite gozar en tu palabra, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, y el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Amén, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Teme a Dios. Amén, hermanos y hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb. Palabra. Entonces él vio el misterio
de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el Mijal llegó las flores, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces, Señor, el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado, adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adora a aquel que hizo el cielo.
pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Jehová. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús.